Hoy, en Actividad Ciudadana, compartimos con ustedes imágenes del avance de la obra del Parque Lineal La Familia y de la sala de actividades físicas que se está llevando adelante en el barrio Parque Industrial de Neuquén. Te contamos de qué se trata el protocolo para la intervención de situaciones de violencia que viene trabajando el gobierno en los distintos municipios y localidades de la provincia de Neuquén. Y te invitamos a conocer la nueva actividad cultural de Conmigo, Experiencia Blend, que se desarrollará una vez por mes en el Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén. La semana pasada, el gobernador Omar Gutiérrez, junto al intendente de la ciudad de Neuquén, Mariano Gaido, recorrieron dos obras de infraestructura que se llevan adelante en el barrio Parque Industrial. Se trata del Parque Lineal La Familia y la Sala de Actividades Físicas de 1.500 metros cuadrados. La obra del Parque Lineal La Familia tiene una extensión de 5 hectáreas. Se trata de un megadesarrollo de 800 metros lineales que incluye diferentes plazas con juegos, estaciones de gimnasia, veredas, bicisendas, canchas de básquet, fútbol 5, tenis, skatepark, iluminación y miradores al Cañadón de las Cabras, entre otros atractivos. Para nosotros es muy importante esta obra que hicieron. Ya la cancha ya está en uso y los vecinos ya la han apropiado y vive llena. En los horarios de tarde, después de las 5:30, 6 de la tarde, empieza todo el mundo a usarla. Y bueno, el que no juega al fútbol viene a tomar mate y ya hay juegos que dentro del paseo la familia también lo están usando. Nosotros, igual también el mirador que están haciendo dentro, allá cerca de la barra, también es un lugar muy importante porque eso era una placita abandonada, que había un juego, una hamaca en su tiempo, igual que esto también era todo monte y hoy tenemos una mega obra. Que para Parque Industrial es muy importante, ¿no? Nosotros pasamos de un abandono total a ser anfitriones de otros barrios. La verdad que es una obra que nos llega al corazón rápidamente, porque llegás a todo el norte de la ciudad, en este lugar, en este barrio, nos encontramos con las posibilidades que tengas las mismas oportunidades vivas donde vivas en la ciudad de Neuquén. Aquí, en Parque Industrial, estamos en un polideportivo maravilloso, de 1.500 metros cuadrados, que vas a poder, en épocas de invierno, como es nuestra zona común y habitual, llevar adelante actividades deportivas, culturales, familiares, con una grada, con el caso de baños que son para personas con discapacidad, con calefaccionados, con vestuarios, con oficinas. Acá es una invitación a decirle sí al deporte y no a la droga y al alcohol. Hemos inaugurado hace muy poco tiempo el espacio deportivo de la cancha de fútbol sintético, pero además le hemos incluido un parque lineal de 800 metros lineales con un mirador, con juegos saludables, con actividades para hacer deporte de todo tipo, ya sea básquet, vóley, fútbol, el caso de tenis, para que los chicos del norte de la ciudad de Neuquén tengan la posibilidad de tener, como te decía recién, las mismas oportunidades, una obra de una inversión de 2.000 millones de pesos, pero que es una inversión que está mirada en el futuro de nuestra ciudad. La verdad que esto es fruto de un trabajo articulado con excelentes dirigentes que están al frente de las comisiones vecinales como Pony en Parque Industrial, que ya todo nuestro respaldo y apoyo junto a Mariano por la reelección que te vas a presentar. Es un trabajo muy importante porque hay un antes y un después con la gestión del articulado con lo que aprendimos y transitamos en el interior de la provincia de Neuquén cuando Mariano se desempeñó al frente de distintas áreas, distintos ministerios del gobierno de la provincia. Veíamos cómo construíamos y afianzábamos el desarrollo educativo, de la salud, del deporte, de la cultura. Y cuando nos presentábamos para gobernar la provincia y la ciudad decíamos, esto hay que replicarlo en cada barrio, justicia social barrial, equidad, las mismas posibilidades y oportunidades. Con lo cual hay que verdaderamente felicitar a Mariano con la cantidad de obras que está desarrollando y por estar construyendo estos gimnasios en cada uno de los barrios de la ciudad de Neuquén Capital. Aquí, como bien decía Pony, antes para poder practicar el deporte y la cultura había que ir a otros barrios y ahora son receptivos de ciudadanos de otros barrios en esta integración, porque esto lo que genera es el circuito interbarrial los fines de semana y en los días de semana, con lo cual felicitar todo el trabajo que están llevando adelante Alejandro, los chicos, las chicas, para poder, como estábamos hablando, gestionar
ahora que están en campaña algunos sectores, es importante gestionar en Buenos Aires y vamos a ir a buscar 5 gimnasios, el financiamiento de 5 gimnasios. Estos gimnasios aproximadamente rondan los 800 millones de pesos. Así que con Mariano vamos a hacer gestiones esta semana, la semana que viene yo voy a Buenos Aires, para en las áreas pertinentes buscar el financiamiento, 4.000 millones de pesos, para construir 5 nuevos gimnasios, además de todos los que están realizando y construyendo con recursos propios el municipio y la provincia acá en la ciudad de Neuquén Capital. Así. La provincia de Neuquén avanza en un nuevo protocolo para la intervención de situaciones de violencia. Un equipo integrado por referentes de los sistemas de apoyo y protección ante situaciones de violencia recorrió toda la provincia trabajando con los organismos locales para detectar fortalezas y debilidades en la aplicación del Protocolo Único de Intervención, Ley 2785, y sugerir modificaciones. Luego de visitar 12 municipios y trabajar con los equipos de 41 localidades, se dio el cierre en Neuquén Capital con los referentes de la confluencia. Nosotros venimos trabajando desde la Comisión Interinstitucional de la 2785, desde abril del 2022, y durante el año pasado, a partir de un trabajo constante de la comisión, se crearon distintas subcomisiones específicas para trabajar algunas cuestiones coyunturales, y una que surgió en la subcomisión operativa fue la revisión de este protocolo único de intervención, que ya lleva unos años de aplicación y que con el correr de los años, los recambios institucionales y demás, entendemos que, y desde esa comisión se entendió, que es necesario avanzar sobre una revisión o reformulación de este protocolo desde lo territorial. Por eso, a partir de ese momento, se planteó una dinámica de trabajo que se inició en el mes de marzo y hoy estamos dando cierre a esa recorrida por las distintas localidades de nuestra provincia. Hemos estado en Traful, en Villa Langostura, en Junín, en Andacollo, en El Chañar, en Rincón de los Sauces, en Butarranquil, en Aluminé, en Loncopué. Bueno, recorrimos toda la provincia, confluyendo con las comisiones de fomento también y articulando con las distintas instituciones que son parte de la ruta de la violencia, del trabajo también del rearmado y pensar el funcionamiento de los protocolos locales y de las redes locales de intervención de violencia, y entendiendo que por ahí los protocolos tienen que ser más genéricos o tienen la necesidad de ayornarse o adecuarse a las necesidades de las personas. Por eso este diagnóstico viene desde el territorio y va a confluir con una serie de sugerencias y de propuestas por parte de la comisión, que se va a hacer a través de la sistematización de este trabajo que se viene haciendo en estos encuentros, para reformular, repensar la forma de intervenir a la hora de asistir ante las distintas situaciones de violencia. Es lo que permite rearmar o repensar cómo articular el abordaje de cada situación en los momentos, en los distintos momentos y de acuerdo a las distintas condiciones institucionales que se dan en las localidades. No son las mismas redes institucionales en confluencia, que hoy estamos acá trabajando con Senillosa, Plotier, Neuquén, Centenario, Vista Alegre, que lo que pasa en el norte de nuestra provincia, en el centro o en el sur, y las redes son otras, las distancias son otras y las necesidades y realidades de las personas también. Así que en ese sentido buscamos ser más eficientes y pensar hacia adelante. Un protocolo que fue muy eficiente, pero que hoy requiere una revisión, las instituciones han cambiado y también las tecnologías, los métodos, las formas de trabajo. El Poder Judicial ha cambiado su estructura a través también de las guardias con la Oficina de Violencia en las distintas localidades, en el interior. Bueno, infinidad de cambios que se han dado con las buenas prácticas y hoy estamos detectándolas y transformándolas, traspolándolas a este protocolo. La línea interviene
como parte del sistema de protección de personas que somos. En este caso nos formamos parte del protocolo porque no existía la línea cuando el protocolo se sancionó en el 2015, pero sí asumimos el lugar de ser un organismo de incumbencia directa, tal cual lo define el protocolo. Estamos en la primera línea cuando las personas acuden a la línea buscando ayuda o pidiendo protección por situaciones de violencia que atraviesan o que se encuentran atravesando, y desde ese lugar asumimos el compromiso de ser parte de la revisión del protocolo y de llevar un poco adelante, como integrantes del Ministerio de Mujeres que somos, este equipo de trabajo que recorrió el territorio durante todos estos meses. La importancia de la revisión fundamentalmente es que lo que resulte como propuesta de modificación va a contar con la voz de los equipos del territorio, que son los que en definitiva llevan adelante la tarea de implementar este protocolo, que en su momento fue un hito en la provincia de Neuquén de avanzada, pero que tuvo una mirada no solamente centralizada en Neuquén capital, sino también la mirada más desde las conducciones que desde los equipos. Bueno, el protocolo lo que vino a hacer es a interpretar lo que dispone la ley 2785 en relación a cómo funcionan los organismos que formamos parte del sistema de protección cada vez que una persona que atraviesa una situación de violencia pide ayuda. La ciudad de Neuquén incorporó una nueva actividad cultural, Te Conmigo, Experiencia Blend, que superó todas las expectativas del público y se llevará a cabo una vez al mes en el Museo Nacional de Bellas Artes. La experiencia inició el pasado viernes 23 de junio con una charla de la emprendedora neuquina Adriana Jarguindegui, con el apoyo y la articulación de la Municipalidad de Neuquén. Es un proyecto que veníamos trabajando desde hace tiempo con María, era empezar a encontrarnos en este espacio, en este lugar que es tan significativo para la ciudad de Neuquén. Así que bueno, pensamos como iniciar el ciclo de tardes de té, que en realidad, bueno, la madrina, la impulsora fue María, yo es como que fuimos acompañando. Pero bueno, hoy la idea es disfrutar un menú de 4 pasos, donde tenemos 4 variedades de té. Tuvimos esta charla que hicimos, un recorrido del camino, de mi camino como emprendedora y como emprendedora desde Neuquén y de todo lo que estamos haciendo. Y también contarles un poquito de lo próximo que queremos hacer, que es envasar y producir nuestras líneas de té puro de origen argentino, té negro, té verde y nuestra próxima línea y blends de yerba mate. En ese sentido viajamos a Oberá, seleccionamos las cosechas. Pero bueno, hoy nos encontramos para disfrutar esta tarde de té, para compartir esta charla con distintos tecitos y agradecer, porque en realidad estas oportunidades, estos espacios, este compartir, bueno, para nosotros es emocionante. Esta fue una experiencia que vivimos hoy, que la fuimos charlando y charlando. Adriana va a pasar sus productos por sala de elaboración. Y nosotros decimos que la responsabilidad que tenemos institucional como gobierno local es potenciar a los emprendedores y emprendedoras neuquinas. Y la verdad que Adriana, con su té, con su proyecto de yerba, nos deja muy bien parados a los neuquinos y neuquinas. ¿Sí? Un producto de excelencia, un producto sin TAC, ¿sí? Que también nosotros tenemos en cuenta en eso. Y también es vincular al Museo Nacional de Bellas Artes, a esta joyita que tenemos, que ahora tenemos funcionando la confitería, que es tan importante. Entonces
vincular estas tardes de cultura con TEC. Y hoy charlando salió así con Adriana, pedimos disculpas a quienes hoy, la verdad que el cupo era para 45 y se superó, todos los meses vamos a tener estas tardes de TEC, con charlas, así que contarles a la ciudadanía neuquina que hoy agregamos una actividad más y además para aquellos que vienen a visitar la ciudad, sí, que por supuesto no se pueden ir de la ciudad sin llevarse el té de Adriana. Té y compañía. Actividad Ciudadana llega a su fin y les recuerda que para comunicarse con la producción lo pueden hacer vía mail a actividad90@hotmail.com, por teléfono al 443-1736 o contactarnos por Facebook a la fanpage Actividad Ciudadana.